El precio de los productos a la carta en restaurantes de Veracruz y Boca del Río incrementó en por lo menos 5% durante el primer mes del año y no se descarta que se mantengan los encarecimientos. Santiago Martínez Dordela, presidente local de la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y Alimentos Condimentados, atribuyó el ajuste al aumento que sufrió el salario mínimo, pues generó más gastos a las empresas. La verdad es que yo pensaba que esta subida de precios se iba a dar más en el mes de diciembre, pero sí hemos visto que está subiendo un poquito los precios en enero. Esto tiene que ver con lo que sucedió a nivel federal del incremento en los salarios mínimos. Entonces, si nosotros habíamos venido sosteniendo ciertos costos para no subir pues ahora sí que los precios de las cartas o de los productos de venta, pues ahora con esta subidita en el sueldo que tiene un doble gasto para las empresas. Recordó que la nómina no es deducible al 100%, por lo que ahora los empresarios pagan mayores contribuciones. Tienes ahora un poco más de gasto en sueldos, pero también tienes un poco más de gasto en contribuciones de obligaciones obrero-patronales y de impuestos. Pero acuérdense que la nómina tampoco se deduce al 100%. ¿Esto qué genera? Bueno, genera más estrés dentro de las empresas y hace que tengamos que detonar un poquito los precios. Y sí se están dando un pequeño incremento de precios. ¿Desde cuándo? Pues no sé, a lo mejor un 5% y empezamos en esta carrerita desde mediados de diciembre hasta el momento. Sin embargo, no reportó un incremento en los insumos que manejan los restaurantes. Boga Reyes en la cámara para Imagen del Golfo, Laura Morales.